Hola a todos, espero que estéis bien. Hoy os voy a hablar del concepto natural. Es una palabra mágica. Cuando escuchamos que algo es natural, tenemos una tendencia a comprarlo. A la gente que nos gusta cuidarnos o que queremos cuidar a nuestros perros y a nuestros gatos. Pero os voy a invitar a hacer una reflexión y os voy a dar unos datos para que tengamos en cuenta cuando nos dicen natural en un alimento para mascotas, ¿qué es exactamente? Creo que va a ser un ejercicio divertido. Para que un fabricante de alimento para mascotas utilice el término natural, lo único que tiene que hacer es que sus ingredientes, cuando han pasado un proceso para incluirlos en su comida, no se ha añadido nada. Esto dice la normativa, exclusivamente dirigido a los ingredientes. Por un ejemplo, cogemos los ingredientes de esta comida, las pasamos por 300 grados de temperatura, y nadie te va a decir nada. Tú le vas a poder seguir llamando natural. Pero vamos a parar la imagen ahí y vamos a ver qué ocurre cuando metemos esta zanahoria a 300 grados, a 200, a 150, lo que sea. ¿Qué es lo que le ocurre realmente a la zanahoria? Ella, porque no habla, pero si no, os diría, me estáis desnaturalizando. ¿Qué es desnaturalizar? Eliminar las propiedades naturales de un producto. Y automáticamente esta zanahoria a 300 grados perdería color. Y ese color que ha perdido, cuando un alimento pierde color, ha sufrido un proceso de desnaturalización. La mayor desnaturalización que se le puede dar a un ingrediente es coger una chuleta o un trozo de zanahoria y freírlo en la sartén hasta que pierda todo su color. Sus propiedades obviamente se van, su color se va. Y lo que os digo, el color dice mucho de la natural o no natural de un ingrediente, si están esas propiedades ahí o no están. Pero bueno, como el que hizo la ley hizo la trampa, en eso no ha tenido reparo y ha dicho, bueno, simplemente aunque no le echéis nada, podéis decir que es natural. Cuando se hace una normativa para vender alimento para mascotas, no se está buscando al 100% obviamente proteger al consumidor. O sea, se está buscando también que el packaging sea más inteligente, que podamos vender más, que creemos una sensación de valor. Pero pensar, no todo lo natural es bueno, es decir, el veneno es natural y por eso no es bueno, ni todo lo químico es malo, tampoco hay que caer en esa demagogia. Pero lo que sí es cierto, que si un ingrediente ha perdido color, está desnaturalizado. Y si está desnaturalizado, ¿cómo le podemos llamar natural a algo que está desnaturalizado? Aparte de toda esta información que os he dado, simplemente hacer una reflexión muy sencilla, o sea, pensar en algo natural, en una zanahoria, y poner unas bolas de pienso al lado, mentalmente. ¿Realmente podemos pensar que el pienso es natural? No. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de color importante. Por lo tanto, buscar ingredientes y alimentos que tengan color. Si podéis, hacer la comida a vuestros perros, controlar qué les dais, qué no les dais. Y nada, esta es la información que os quería dar hoy, espero que os guste, que sea de vuestro agrado y que, bueno, que si os gusta, oye, darla a difundir y vamos a compartir la información y entre todos seguro que hacemos algo muy bonito. Hasta la próxima.